amigas, bienvenidas a un nuevo video. Hoy les tengo este precioso gorro con bufanda para cubrir nariz y boca. Está súper fácil de realizar. Les voy a dar medidas para niño, niña, pequeños, un poquito más grandecitos, hasta llegar a los adultos. También va a haber medidas para los adultos. Pero vean nada más qué hermoso se ve. Tiene diseño de orejitas de gato. Y bueno, si les gustaría ver otros modelos, déjenmelo en los comentarios. Por lo mientras vamos a ver la lista de materiales y enseguida el procedimiento. Bienvenidas. Bueno, amigas, pues les presento los materiales que vamos a necesitar. Yo aquí tengo 200 gramos de este estambre que se llama Lua. Es un estambre grueso, es de la marca Filati. Recuerden que dirección de tiendas en la República Mexicana, así como en la Ciudad de México, las van a encontrar en la página, en la cajita de la información, así también como una página donde van a poder realizar pedido de este y otros materiales desde su tienda en línea. Les comento que este estambre es grueso, me indica aquí que se puede tejer con un gancho de 4 a 5 milímetros, lo cual para mí es muy pequeño. La verdad es que ahorita van a ver qué número vamos a utilizar para que quede sueltecito. Y con agujas de 6 a 8, que en lo personal pienso que también se debería de tejer con un gancho igual de 6 o 8. Bueno, pues yo tengo este, tengo dos madejas, son 200 gramos, vamos a utilizar un poco menos que este material. Y bueno, ahora sí, el gancho. Yo tengo un gancho de 10 milímetros, es un gancho bastante gruesecito. Nuestro estambre es grueso, pero también buscamos que quede un poco sueltecito el tejido, no tan apretado. Así que por eso he elegido este. Y tengo por acá también botones. Yo voy a utilizar estos, que son más que adecuados para este proyecto, así como para el color. Creo que le va muy bien, me gusta que haga ese contraste. Los botones, porque luego me preguntan, les voy a dar rápidamente cuánto mide cada botón. Son botones de 2 centímetros. Ahora sí, bueno, vamos a comenzar. Y bueno, amigas, vamos a comenzar hablando de las tallas. Vamos, aquí tengo una tabla de medidas, de cuántos puntos tenemos que tejer, una cadenita de cuántos puntos, y nos va a dar aproximadamente esta medida en centímetros. Ahora, si estas son sugerencias, la que sí tienen que seguir más al pie de la letra son las la medida en centímetros. Si ustedes tejen una cadenita, por ejemplo aquí para niño de 2 a 5 años, tejen la cadenita de 17 puntos, pero no les dan los 18 centímetros, antes de tejer este, solo 17 puntos tienen que darles 18 centímetros. Si no les da eso, pónganle más, porque si no les va a quedar pequeño. Eso es muy importante. Entonces, esta es sugerencia, esta es la que todas deben de tener para que nos quede bien nuestra talla. Bueno, tenemos entonces para niños de 2 a 5 años, tenemos que tejer una cadenita de 17 puntos o 18 centímetros. Ajá, 18 centímetros es lo más importante que nos tiene que quedar. Niños de 5 a 8 años, vamos a tejer cadenita de 22, que nos tienen que dar 23 centímetros. Niños de 8 a 15 años, 24 cadenitas, que nos van a dar 25 centímetros. Y también hice una especial de adulto, por si lo quieren tejer para adulto, pues tenemos una cadenita de 27 puntos que nos deben dar 28 centímetros. Como les digo, lo más importante son los centímetros. Así que bueno, vamos a comenzar ahora sí. Aquí ya tengo listo mi estambre. Les platico que yo voy a tejer esta, que es la talla de 5 a 8 años. Así que yo voy a montar 22 puntos. Una cadenita
cadenita de 22 puntos más 1. Ahorita vamos a hablar de este más 1 que todos lo tienen. Esto es para propio de cada puntada. Vamos a comenzar con nuestro nudito corredizo. Recuerden que este lo apretamos y ese no cuenta. Ahora sí empezamos tejiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Como lo indica la tabla, 22. Como les digo, debemos medirla, porque tiene que medir aproximadamente 23 centímetros, por lo menos. Y eso es para que quede a la cabecita de nuestra niña o niño. Así que aquí lo tengo. Y sin estirar, quiero que lo vean, sin estirar, mi cadenita mide exactamente 23 centímetros, miren. Ahí lo tenemos, mide 23, es lo importante. Sí, como les digo, si su cadenita queda muy pequeña, le ponen más puntos, de manera que lleguen a los 23 centímetros. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de ese puntito extra. Más 1. Eso lo ocupamos para nuestra puntada. Tejemos cadenita al aire y vamos a empezar a tejer puntos deslizados. Quiero que observen cómo yo introduzco mi gancho, tomo el estambre y saco. Nuevamente me voy al siguiente punto y jalo el estambre. Por eso se llama punto deslizado, porque solo deslizamos. Introducimos y deslizamos el estambre. También quiero que noten cómo con este gancho los puntos quedan más abiertos, que es justo lo que yo estaba buscando, ya que mi estambre es muy grueso. Vamos a tener una prenda muy calientita, pero ligera a la vez. Vamos a tejer puntos deslizados por toda la cadenita y debemos de tener 22 puntos, los mismos puntos con los que comenzamos. Ajá, entonces siempre de vez en cuando recomiendo que vayan contando para que no se coman ningún punto y su prenda comience con, por ejemplo, 22 y terminemos con esos mismos 22. Por eso es este punto más. Porque siempre que vamos a terminar cada vuelta, vamos a tejer ese punto al aire o esa cadenita al aire. Justo como van a ver a continuación, ya que ya estoy terminando mi primera vuelta, como les digo, solo son puntos deslizados. Y tejan flojito, porque si su cadenita inicial iniciaron con los 23 centímetros, si nosotros apretamos nuestro tejido, van a ver que se va a ir encogiendo. Así es que es muy importante tejer flojito. Aquí ya he terminado, tejí ya mi último punto y ahora cadenita al aire para poder girar y comenzar a tejer aquí. ¿Lo ven? Si yo quisiera tejer aquí, no se puede. Inténtenlo, aquí no van a poder tejer. Es en este punto donde también quiero que vean cómo lo vamos a tomar. Solamente una hebra y tejemos punto deslizado. En el siguiente, lo mismo. Quiero que vean cómo se aprecia nuestro tejido, la trencita característica que se forma
cuando tejemos con gancho, que normalmente tomaríamos nuestro punto desde aquí, para el efecto resorte solo tomamos uno de esos dos hilos de la trenza que se forma. Y como les digo, se teje suavecito, sin apretar ni el gancho ni la puntada. Nuevamente, en el siguiente punto, introducimos el gancho. Quiero que vean cómo van quedando estos ojales grandecitos. Eso es lo que buscamos, que quede sueltecito nuestro tejido. Y bueno, amigas, pues así nos vamos toda la vuelta y todas las vueltas. Recuerden que al terminar tejemos una cadenita al aire, giramos y continuamos con la puntada, que son puntos deslizados. Pues justo aquí ya terminé, así que tejo cadenita al aire, giro y continúo tejiendo puntos deslizados. Como les digo, hay que tejer flojito y esa cadenita al aire nos sirve para que nuestra pieza siempre sea que tenga de alto esos mismos puntos con los que iniciamos, en este caso 22. Y aquí les he dibujado un rectángulo de la pieza que vamos a formar. Esta es la pieza que vamos a formar con nuestras cadenitas con las que iniciamos. Esto no es lo que da vuelta la cabecita, porque luego hay confusión en eso. Esto no es lo que mide la cabeza a la circunferencia. Esto es lo que tiene de alto, lo que tendrá de alto el gorrito. La circunferencia es lo que vamos a tejer. A continuación, les voy a dar la medida en centímetros de las vueltas que tenemos que tejer. Las vueltas, como ya les digo, todas son de punto deslizado. Las vamos a tejer flojito. Y no vamos a contar el número de vueltas, sino los centímetros. Los centímetros que vamos a necesitar para que esta pieza rodee toda la cabecita. Así que bueno, amigas, yo voy a continuar tejiendo y enseguida les digo cuántos centímetros, por cuántos centímetros vamos a tejer para lograr este rectángulo. Y bien, amigas, pues ya tengo el rectángulo inicial, que corresponde al gorrito. Y bueno, yo he tejido por 38, bueno, me pasé por un centímetro, 39 centímetros, que son exactamente los que dicen aquí que debe de medir nuestro rectángulo. Son 22 puntos y tejemos 38 centímetros. Esto para la talla 2, que es la que yo estoy tejiendo. La talla 1 va a tejer 34, la talla 3 va a tejer 42 y el adulto va a tejer 45 centímetros. 45 centímetros de ancho, esto es ya lo que rodea la cabecita. Así que bueno, ahora vamos a pasar a cerrar esta pieza. Tenemos que cerrarla así, de esta manera, aproximadamente por 8 puntos, que sería alrededor de 5 o 6 centímetros, 5 o 6 centímetros, es un cachito así por aquí. Ya saben que aquí es donde irá la carita, así que por eso solamente vamos a unir por 5 o 6 centímetros. Y bueno, para unir es muy fácil, también vamos a unir con puntos deslizados, así que tejemos nuestra cadenita al aire, juntamos la pieza, la cadenita por donde iniciamos, y vamos a cerrar introduciendo por uno de los lados, y en el otro lado, ahí quiero que vean cómo se van formando también cadenitas, y esas cadenitas las vamos a utilizar para cerrar.
Ahí lo tenemos. Y tomamos uno de un lado, uno del otro lado y hacemos punto deslizado. Nuevamente. Y como les digo, son aproximadamente 8 puntos. Lo que son más o menos 6 centímetros. Ahí lo tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a medir. Y sí, efectivamente ya son 6 centímetros. Podemos cerrar uno más. Voy a cerrar uno más. Ahí lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a cortar nuestro estambre y rematamos. Pasamos una vez, regreso mi gancho y vuelvo a pasar. Perdón, vuelvo a pasar. Ahora sí, aprieto. Esta colita la vamos a perder entre nuestro tejido. Y miren, ya va tomando forma nuestro gorrito. Paso siguiente es que vamos a unir la parte de arriba, pero para eso este va a ser mi derecho. ¿Por qué? Porque este cierre sirve para que no se note tanto, que no es lo que pasa en este lado. En este lado se nota mucho más el cierre, así que esto va a quedar por dentro. Por eso yo giro mi tejido y voy a encontrar la mitad. No se preocupen si queda un poquito chueco. Vamos a procurar que quede lo más derechito posible. Pero bueno, si les falla, no se preocupen. Así que bueno, esto lo vamos a ir alineando. Como pueden ver, yo voy a ir alineando de manera que tenga el mismo número de costillitas que son estas. Estoy alineando los realces del tejido para que tenga yo los mismos de un lado que de otro. Encuentro que aquí es la mitad. Entonces, traigo esta que es el cierre donde acabamos de cerrar y lo uno ahí. Esto lo podemos asegurar con uno de estos seguritos para que no se nos mueva. Ahí lo tenemos. Y ahora yo, con ayuda de una aguja y un poco del mismo estambre, claro que también lo pueden cerrar con gancho, pero yo les recomiendo más con aguja porque nos queda menos, digamos, menos gruesa el cierre, la unión. Vamos igualmente, vamos alineando. Y aquí es donde voy a iniciar, así que introduzco mi aguja. Amarro, voy a hacer dos nudos para que quede bien segurito. Ahí está. Y ahora únicamente voy a unir. Voy a pasar por un lado. De atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás, de esta manera. No vamos a apretar demasiado, solo ajustamos. Y así de fácil. Nos vamos como ceseando para unir toda la parte de arriba de nuestro gorrito. Al terminar de unir, hacemos lo mismo, amigas. Vamos a rematar. Como les digo, yo paso dos veces mi estambre. Aprieto el nudito. Corto. Recuerden que todos estas hebras se van a esconder al final. Y bueno, giramos ahora sí y listo. Nuestra costura va a quedar por dentro, así es como se va a ver por fuera. Vean qué bonito está quedando. Ahora vamos a formar las orejitas. También es bien fácil.
Igualmente, para este sí es obligatorio utilizar la aguja con estambre. Vamos a coser más o menos así. Para que ustedes me entiendan, toman una regla y miden 5 centímetros aproximadamente de la punta hacia adentro. Y nuevamente, de la punta hacia abajo, 5 centímetros. Y así es como vamos a coser. Igualmente, en el otro lado medimos para que nos queden igualitas de la punta. De la punta hacia acá, de la punta hacia acá, 5 centímetros. Y cosemos. Bueno, aquí yo ya he marcado dónde están nuestros 5 centímetros, que son así. He puesto estos seguritos. Y aquí vamos a trazar una línea más o menos así. Va a ser invisible. Aunque si quieren igual pueden marcarle con marcador, pero no les recomiendo porque luego, pues, si no tenemos un marcador especial, no lo podemos borrar. Así que bueno, aquí hacemos un nudito. Dejamos esta colita larga para después esconderla entre el tejido y, como les digo, trazamos una línea invisible y sobre esa vamos a tejer. Es muy fácil, a coser, perdón, porque vamos a meter nuestra aguja para arriba y para abajo, cosiendo una línea en diagonal que nos va a llevar de un segurito al otro. De aquí abajo paso hacia arriba, de arriba me voy hacia abajo, de abajo hacia arriba, y listo, amigas. Como pueden ver, está bien rápido de formar las orejitas. Y hemos llegado a donde teníamos que llegar, que es al siguiente segurito. Aquí hacemos un nudito simple. Y de una vez perdemos nuestro estambre. Vean cómo pasó la aguja. La voy a volver a pasar. Y cortamos al ras. Listo. He hecho lo mismo en el otro lado y ya tengo formadas las orejitas. Bueno, amigas, pues ahora vamos a tejer la bufanda en la parte de abajo de nuestro gorrito. Reservamos este, vamos a tejer la bufanda. Bueno, entonces para la parte de la bufanda, la primera talla vamos a tejer 70 cadenitas más una. Ya saben, ahorita el más uno es parte de la puntada, así que tenemos que tener 70 cadenitas. Para la talla 2, que es la que yo estoy haciendo, voy a tejer 80 cadenitas. Para la talla 3 tejen 90 y los que están tejiendo talla adulto van a tejer 100 cadenitas. Bueno, pues yo aquí ya tengo mis 80 cadenitas que necesito para la bufanda más una. Me regreso a la número 8 y tejo puntos deslizados. Es la misma puntada que hemos utilizado para el gorrito, así que bueno, esta puntada ya la sabemos hacer, está muy fácil y es muy bonita. A mí me gusta mucho esta puntada, amigas. Así que bueno, voy a tejer la bufanda de aproximadamente 8 centímetros de ancho, que va a ser un aproximadamente esto de ancho. Van a ser, como les digo, 8 centímetros, mientras que las tallas, esto es para la talla 1 y 2,
para las tallas 3 y 4 van a tejer hasta 10 centímetros. Pues bueno, amigas, ya tengo la bufanda, como pueden ver. Es esta, vean qué bonita puntada, vean cómo estira, súper bonita. Bueno, y aquí les comento que he dividido la mitad de la bufanda y he puesto una marca. Aquí está, es exactamente la mitad. Y lo mismo hice en la parte de abajo del gorrito. Yo para más comodidad lo voy doblando y voy juntando estas columnas. Las columnas se ven con un detallito aquí arriba, como un nudito. Y esos son los que voy empatando. Y bueno, para determinar cuál es la mitad. Y ahí lo tengo. Ahora vamos a coser de la mitad hacia acá. Vamos a unir nuestra bufanda y de la mitad hacia acá para que nos quede más derechita. Ese es el objetivo de coserlo así, del centro hacia acá y del centro hacia acá, para que nos quede bien derechito. Y al final nos sobre lo mismo de un lado que del otro. ¿Cómo lo vamos a unir? Con aguja y estambre. La aguja y los ganchitos, bueno, son cositas básicas de nuestro kit de tejido. Así que bueno, lo que vamos a hacer es que lo vamos a unir así para que la costurita quede por dentro y esta es la parte de afuera y acá afuera se vea más lisito. Así que bueno, súper fácil, vamos a unir. Lo que hacemos primero es, como siempre, anudar nuestro estambre y lo mismo. Vamos a tejer de abajo hacia arriba, tomando del gorrito, puntos del gorrito y puntos de la bufanda. Procuren en esta ocasión sí tomar dos para que no se nos haga como que un hoyito muy, muy grande. Aquí yo cometí el error de también tomar solamente un hilito, por eso se me ve un poquito más grande el hoyito. Si yo hubiese tomado dos, en este caso habría sido así, se vería más cerradito. Ese error ahorita lo voy a corregir. Puedo tomar un cachito de estambre y hacer un nudito en la parte de abajo. Pero igualmente, al terminar aquí, ustedes pueden tomar dos de un lado, dos de otro, para que no se les haga un hoyito tan grande. Como estamos haciendo aquí, estamos tomando dos. Y aquí, en la bufanda, también dos. Y estamos cosiendo de manera arriba, abajo, arriba, abajo. Una puntada simple. Y como les digo, vamos a coser por todo el borde del gorrito, uniendo la bufanda. Cuando terminemos, amarramos el estambre aquí para continuar tejiendo hacia acá. Yo voy a terminar de coser, amigas, y ya se los muestro terminado. Ah, no, faltarían los botones y ya estaría ahora sí terminado. Y bueno, amigas, pues así es como se ve. Vean qué bonito está quedando. Ya el último detalle son los botones, que los vamos a pegar aproximadamente 3-4 dedos de la orilla del gorrito. La misma distancia tenemos acá. Y para eso sí vamos a utilizar un hilo y aguja normales, ya que el orificio del botón es un poco pequeño. Así que bueno, vamos a introducir de esta manera nuestra aguja. Vamos a colocar, a pasar también, perdón, nuestro botón. Y hacemos un nudito. Así de fácil, amigas, para que el día que lo queramos lavar,
podamos pues quitar el botón. Y listo. Cortamos. Lo mismo repetimos con el otro botón. Y listo, amigas. Pues ya, lo único que queda es abrir un hoyito que va a servir como ojal. Y listo. Tenemos nuestro gorrito con bufanda para cubrir la nariz, que entonces ya es un pasamontañas para niño, niña, incluso les di medidas para adulto. Pues espero que el proyecto de hoy les haya gustado. Si les gusta, denle like, déjenme un comentario, también suscríbanse si no se han suscrito. Yo soy Cori y nos vemos en un próximo video.